Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea que nos esté viendo, pues los saludamos desde la Ciudad de México. Hoy es 16 de enero del 2014. El domingo 12 tuvimos una conferencia a la que nos acompañó Deyanira. Cuéntanos al respecto, ¿cómo te ha ido en estos días? ¿Qué pasó? Porque además con ella pasó algo muy sorprendente, bueno, no sorprendente para nosotros porque vemos que suceden estas cosas todos los días, pero que mejor nos cuente de ella. Bueno, en el momento de la hipnosis salió los resentimientos que yo tenía con mi expareja, bueno, mi exmarido, y de cierto modo yo lo perdono en ese momento. Y bueno, cuando acaba la sesión, alrededor de 15 minutos me manda un mensaje en el cual me pregunta que cómo estaba yo, ¿no? Entonces eso se me hizo súper extraño porque pues yo no tenía contacto con él, pero eso quiere decir que realmente hubo alguna conexión entre él y yo en ese momento, donde yo lo perdoné y que él sintió que a lo mejor que yo lo perdoné y a lo mejor en ese momento sintió la misma necesidad, ¿no? De decirme, sí, lo sentí. Y bueno, ahí estaba de ella en la terapia con la guía de Eric Cervantes y le preguntaron a Deyanira que por qué se sentía tan lastimada o qué cosas estaba haciendo el ex esposo, por lo cual ella sentía necesidad de perdonar y ella dijo, pues porque no había estado al lado de sus hijos y porque necesitaba que en su momento los niños necesitaban de su papá y que él se estaba perdiendo los mejores momentos en la vida de sus hijos. Y cuando le manda el mensaje a Della, que nos compartió y le agradecemos mucho por ello, él manda un mensaje diciendo, qué tonto soy, siento que he perdido los mejores momentos de mi vida con ustedes, que perdí lo más importante de mi vida. Y bueno, eso tiene también un poco de explicación, porque sí es verdad que cuando se hacen estos cambios de roles, el espíritu es multidimensional, o sea, podemos estar aquí, pero a la vez podemos estar en otro lugar de manera inconsciente. Y lo que pasó en esta experiencia de hipnosis clínica con Deyanira fue precisamente esto, una comunicación espiritual en donde él no supo qué fue lo que pasó, pero lo que estaba pasando es que en ese momento se estaba haciendo un proceso de perdón, entendiendo que el perdón no es para que se olvide o sino para que deje de doler, para que se libere el alma, para que se libere el corazón y pueda fluir la vida, la energía. Mientras que nosotros no tengamos esa capacidad de perdonar a las personas que nos han hecho daño o que a veces creemos que nos han hecho daño, porque muchas veces interpretamos las cosas de manera diferente. Mientras que ese perdón no se haga, mientras que no se lleve a cabo este proceso, pues las energías están tapadas, están como las puertas cerradas y no te deja pasar ese rencor, ese resentimiento, ese dolor, esa tristeza. Y bueno, es como que le quites el cochambre, ¿no? A la puerta que está pegada, quede limpia y puedas realmente abrirla para disfrutar una vida plena, una vida feliz y una vida agradable. Ya. Hoy, 27 de enero del año 2020, estamos con Rosy, quien vino desde Chile al curso de hipnosis introspectiva que terminamos en el día ayer. Y hoy le hicimos una sesión personal y acaba de suceder algo muy interesante con el cambio de roles. Y ella nos lo va a explicar. Sí, bueno, emocionada aún con esta terapia. Si bien resolvimos muchas cosas, pero algo que necesitaba trabajar tal vez era un apego que tengo con mi sobrina, a la cual le extrañaba mucho y sentía que ella se había alejado de mí. Bueno, la sesión de cambio de roles salió la información que en realidad la que me necesita en este minuto es ella también. Y mientras estábamos en la sesión, terminamos y recibo el hermoso mensaje de mi sobrina que me extraña, que me ama y me pide disculpas por tenerme abandonada. Me vuelvo a emocionar. Es lo mismo que sucedió minutos antes durante la hipnosis.
en el cual, en esa comunicación telepática, intuitiva, espiritual, se hizo ese diálogo de la tía perdonando a la sobrina reconciliando con la tía. Terminamos la sesión y estamos apenas recogiendo el equipo cuando le entra un mensaje de WhatsApp diciendo exactamente lo mismo. Y vamos a mostrar el mensaje para que vean que es cierto, para que no crean que estoy mintiendo. Enfoquemos aquí. Ahí está el mensaje de mi sobrina, donde me dice que me pide disculpas por tenerme abandonada. Pues ahí lo tienen. Entonces, los invitamos a los siguientes cursos de hipnosis que vamos a dictar en Las Vegas, Ciudad de México, Ecuador, Montreal, Canadá, España, Barcelona, Madrid y otros sitios. Consulten la agenda y personas de contacto en nuestro sitio www.aureliomejia.com. También pueden ver muchos videos en nuestro sitio de YouTube. Busquen Aurelio Mejía simplemente. También hay otro canal en YouTube donde ponemos muchos videos alusivos a lo mismo, hipnosis y sanaciones. Entonces me despido desde Bogotá, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Normal es decir que cinco hijas con su papá las querían mucho, el papá las abandonó y los hijos normales, hace más de 40 años. Pero vivían muy bien, muy apeladas, hijas de la mamá, porque al fin y al cabo ella era la que las crió, ella sola, vivían en mucha unión con ella. Que en un momento a otro, sin saber por qué, una de las hijas, que se llama Patricia, y mi suegra se empezaron a odiar, literalmente a odiar. Dice, donde estaba la una no podía estar la otra. Si mi suegra estaba en la sala, llegaba Patricia, no se quedaba en la sala, seguía para la pieza. O si la una estaba en la cocina y la otra iba a entrar, más bien no entraba, o la otra tenía que salir. Y ellas son muy escépticas de estas cosas. Ellas no creen sino literalmente en lo que la Biblia diga y lo que el curita del barrio le diga. Hablando con Aurelio me dice, bueno, ¿por qué no le trataron de ayudar a través de una persona muy allegada a ella? En este caso sería su esposa, que son hermanas. No sé si la señora accede. Ella cambió un poquito de mentalidad porque viniendo de la misma familia era igual que ellas, pero estando conmigo ya cambió un poquito de mentalidad. Accedió, le hizo un Aurelio acá la hipnosis y resulta que en la casa donde todavía viven actualmente, vive mi suegra y Patricia, había un espíritu obsesor, alguien que fue muy allegado a mi suegra hace años ya fallecido, y no se sabe por qué estaba ahí. De todas formas, en la hipnosis apareció esta entidad, a través del perdón se logró que se retirara, que se pudiera, que evolucionara, que siguiera esa luz, y ahí desapareció el problema. Con decirles que hoy en día están tan unidas que estoy que se la traigo otra vez para que la desayunen un poquito, porque ya no salen la una sin la otra. Yo llamo a Patricia, hay que hacer esto, esto y esto. Ah, espérate, pues que mi mamá ya se va a acabar de bañar. ¿Para qué la va a traer? ¿Para qué? Si no, es que yo me voy con ella día y noche, ya no me separan. Un trabajo que bien hecho o mal hecho. Muchas gracias. Hoy, 7 de noviembre del año 2022, estamos en uno de los cursos de hipnosis introspectiva presencial en el Hotel Sheraton Cuatro Points con Nancy, que nos va a dar un testimonio de una terapia que le hicimos antier. Hola, muy buenos días. Pues primero que todo agradecerle al maestro Aurelio Mejía. Quiero contar que
por algunos temas de relaciones personales, mi mamá no ha sido muy cercana, no ha tenido una relación muy fusionada conmigo desde hace muchísimos años. Yo tengo 57 años y yo he tenido una relación con ella cercana, la llamo de pronto de vez en cuando, pero ella, para que me llame, realmente es muy difícil. Durante la terapia quiero contar que no sé qué pasó, ya se lo contará acá el maestro si él cree conveniente. Sin embargo, salimos de la terapia, estaba yo en el lobby descansando un poquito porque tenía la cara así un poquito como caliente, estaba como agotada después de esta terapia, y me senté en el lobby con un compañero, lo vi ahí, entonces me senté y empezamos a conversar de otro tipo de temas. Pasados como unos 3 minutos, empezó a timbrar el teléfono, y yo estaba hablando con él, me daba pena contestar, pero lo miré, y cuando vi el nombre de mi mamá, porque no la tengo como mamá, sino con el nombre de ella, que se llama Irma, entonces yo dije, ve, me está llamando mi mamá. Y pues inmediatamente contesté. Y le dije a mi compañero de curso, que se llama Smiller, que ya él les contará, es mi mamá. Y entonces yo sonreí, pero de sorpresa, de impresión, y sobre todo de, digamos que como de incredulidad, ¿sí? Porque para que ella me llame, bueno, en todo el año casi no me llama. O sea, si me llama es porque de pronto necesita, digamos que algo en que yo le pueda colaborar. Entonces, empecé a hablar con ella, me empezó a preguntar cosas que jamás me preguntaba, ¿cómo estás? Y luego, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y yo, pues ella nunca hace esas preguntas, ¿sí? Entonces le dije, no, mamá, me encuentro en Medellín haciendo un curso. Y me dijo, ¿y por qué no me contó? ¿Por qué no me llamó? ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido? ¿Dónde se está quedando? Situaciones así que ella jamás me hubiera preguntado a mí. De pronto a mis hermanos sí, pero a mí no. Entonces me dijo, me llama, ¿no? Cuando salga me llama. ¿Y qué almorzó? ¿Y cómo le ha ido? O sea, cositas así que una mamá preocupada por su hija, que sinceramente pues yo nunca sentí. Porque yo pensaba que mi mamá no me quería mucho. Entonces, pues, fíjese, yo siento pues una gran satisfacción contando esto. Llamaré a mi compañero Smiller. Smiller, puedes venir, por favor. Mientras Smiller viene, contemos no los detalles, sino a grosso modo. La sesión giró en torno a la reconciliación, al perdón hacia la mamá, y se hizo con la herramienta del cambio de roles en la misma sesión. Fue algo difícil porque la mamá no quería pedir perdón. Pero con las herramientas que ya conocemos, al final lo logramos. Terminó la sesión y su maestro dijo que no le podíamos contar los detalles. Esto estaba siendo grabado con varias cámaras de algunos de los asistentes, incluyendo la cámara de ella, que fue colocada acá en un trípode al frente. Cuando ya fuimos a ver las grabaciones, todas habían fallado. A uno le salió el mensaje en el celular, memoria llena. La otra, por accidente, la borró. La grabación de ella apenas había grabado 20 minutos iniciales, o sea, la parte correspondiente a la entrevista. Y resulta que la sesión duró 1 hora 40 minutos. Entonces cuento esto como detalle, porque cuando un maestro dice no graben o no cuenten, ahí ven los resultados. Quería contar otra cosa. También quiero decirles que durante la sesión, cuando él me hizo la entrevista y se sentó al lado mío, yo sentí
es algo que no lo puedo expresar con palabras, pero yo sentí como cuando uno coloca dos imanes acá, como una fuerza que me jalaba y venía desde mi pie hasta acá. Entonces, cuando yo empecé a sentir eso, ya después no me acordé de lo que más me preguntaba. ¿Quiere agregar algo, Miller? Bueno, realmente de la experiencia estamos compartiendo en el lobby con ella y pues que lo llame la mamá a uno, pues a mí se me hace como normal, ¿no? Sí. Pero yo cuando me dices que mi mamá nunca me llama y que entre la llamada y precisamente a preguntarle porque ella le puso altavoz para que yo escuchara, pues para mí es normal, pero para ella no es tan normal que la mamá la llame a preguntarle detalles, pues por la misma relación que traía desde mucho antes. Entonces eso pues era como uy, mire, mi mamá me está preguntando esto, y cuando pues parece que la comunicación era nula, ¿no? Sí, ya esto lo hemos visto en otras ocasiones que ha sucedido lo mismo. Terminada la sesión, no pasados 15 minutos, está llamando a la persona con la que se hizo el cambio. Queda como testimonio. Entonces nos despedimos hoy desde Medellín, mañana desde otro lugar del mundo. Gracias. Adiós. ¿Has soñado con aprender a hacer hipnosis y llegar a ser hipnoterapeuta como yo? Pues ya lo puedes lograr. Inscríbete ahora mismo al curso de hipnosis introspectiva presencial que haremos en Bogotá del 16 al 19 de febrero del año 2023. Los datos de contacto, consúltalos acá abajo.